¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Irreverentes en este jueves, ya casi llegando al fin de semana. Son las 22:05. Y bueno, hoy día tendremos mucho que actualizar en torno a lo que está sucediendo en Santa Cruz. Y ayer nos quedamos un poquito cortos con la información que recién salía en torno a los depósitos irregulares en distintas cuentas bancarias por parte de Luis Fernando Camacho. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Andrés, buenas noches con tertulias, caballero Alem, que está ahí distraído, y todo el público de Davia Yala, buenas noches. Canela Crespo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, chicos, un gusto también otra vez estar aquí con ustedes. Natalia Linares, buenas noches. Buenas noches, Andrés, Cane, muchachos, y a toda la audiencia de Davia Yala. Y Alem Gisbert, buenas noches. Señores, buenas noches, señoritas, buenas noches, un gusto estar con ustedes, principalmente luego ustedes, no muy agradable. Buenas noches, público de Davia Yala, gracias por seguirnos. El gusto, como siempre, igual es mío de estar con todos ustedes, los irreverentes. Hoy día, ¿qué les puedo decir? Pasaron varias cosas y siguen pasando varias cosas. En la mañana se rechazó una acción nuevamente, una acción de libertad a Luis Fernando Camacho, alegando, entre otras cosas, su situación vulnerable de salud. Padecería de algunos síndromes incurables, según su defensa, y por lo tanto tendría que ser asistido inmediatamente por especialistas, a lo cual también respondió el centro penitenciario de que cuenta con más de 17 especialistas que están, pues, vigilando su situación. Entonces, bueno, por el momento no ha funcionado la acción de libertad. Fernando Camacho se va a quedar en Chonchocoro. En la noche, hace unas cuantas horas, empezaron a haber protestas en la ciudad de Cochabamba. Nuevamente se han visto imágenes de personas orando en los cuarteles policiales y militares, pidiendo, pues, que se amotinen a los 2019. Y en la plaza principal de Cochabamba hubo una especie de gritonerío entre bandas que alegan que hay persecución política y quienes, pues, están defendiendo al gobierno nacional. Por último, y lo que va a ser el núcleo de la discusión de esta noche, es la información ya más detallada que se tiene con respecto a lo que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, habría mencionado, de más de 4.5 millones de bolivianos que habrían sido distribuidos entre distintas personas, muchos de ellos familiares de Luis Fernando Camacho, en los días en el cual se derrocó a Evo Morales, lo cual ha supuesto que el Ministerio de Gobierno aumente dos denuncias dentro del caso Golpe de Estado 1, por la cual Luis Fernando Camacho está detenido. Una de ellas es seducción de militares y la otra es cohecho activo, es así, ¿verdad?, el delito, que es igual, tiene que ver con el soborno de autoridades. Estos son detalles, tema político del contemporáneo, del día de hoy, pero también nos lleva a discutir nuevamente la hipótesis del golpe de Estado. La teoría que, bueno, por lo menos aquí en Irreverentes todavía no existe consenso. Veremos si hoy día podemos llegar a algo por el estilo. Vamos adelante con la nota, por favor. El abogado Eusebio Vera confirmó que hubo depósitos en 2019 de parte de Luis Fernando Camacho a su defendido, el excomandante de la Fuerza Aérea General Jorge Gonzalo Terceros, y culpó al entonces comandante general de las Fuerzas Armadas, William Scalimán, por haber canalizado los depósitos. Hasta para cuadrarse han recibido los militares. Esas cosas no podemos dejar permitir en nuestro país, que ha venido de todo lado a financiar. Para ser ministro también habían, digamos, Gerges Justiniano había pagado también ciento tantos mil para ser ministro. Por eso han entrado a saquear, pues, a nuestras entidades del Estado. El abogado reveló también que ese dinero sirvió para el traslado de asambleístas, quienes estaban fuera de la sede de gobierno, pero debían ser llevados a La Paz para sesionar el 12 de noviembre de 2019 y así participaron de la sesión donde Jeanine Áñez se autoproclamó de manera inconstitucional presidenta de Bolivia. ¿Quiénes más son sus cómplices? ¿Cuántas alcaldías han financiado en vez que hagan para producción nuestro país? Ellos han, para eso han invertido, para desestabilizar a nuestro gobierno. El padre y la hermana del gobernador Luis Fernando Camacho, además de su secretario Miguel Ángel Navarro y el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana Gonzalo Terceros, figuran en la lista de transferencias de dinero durante la crisis postelectoral de 2019. Pues bien, yo, y no lo tengo por qué esconder, yo personalmente sí considero que hubo un golpe de Estado en el 2019, pero como les decía, aquí
no hay un consenso al respecto. Han sido bastante fuertes las discusiones en torno a eso. Entonces, bueno, ahora voy a empezar por el lado, pues, de la izquierda. Canela, empiezo contigo. ¿Tú crees que estos nuevos datos que se están revelando de estas transferencias bancarias modifican en algo la narrativa del golpe de Estado? Bueno, yo ya lo dije ayer, ¿no? Más bien creo que confirman una vez más el relato de que sí hubo golpe de Estado. Hay pagos de parte de uno de los protagonistas de este momento histórico a militares. O sea, no nos tienen que ver. Entiendo que sí tiene que haber más investigaciones, que se tiene que saber el trasfondo de esto, a quiénes más se ha pagado, cómo se ha recibido ese dinero, pero no nos tienen que ver la cara de tontos tampoco, ¿no? O sea, es un momento en el que hay pagos a militares que al día siguiente piden la renuncia, o esos días piden la renuncia del presidente constitucional, pues se trata de un delito, ¿no? Y de la ruptura del orden constitucional en sí mismo. Además, eso constituye una primera parte, pero además el gobierno mismo de facto, el gobierno de Áñez, o el desgobierno de Áñez, como yo siempre le digo, también tenía la participación de estos mismos actores, ¿no? No hay que olvidarse de los ministros que ha puesto Luis Fernando Camacho. Si bien él no era ministro, tenía ministros que todos sabíamos que eran sus fichas en el gobierno de Áñez, ¿no? Estamos hablando de Jerjes Justiniano, de Fernando López Julio. Hay distintos, no solamente el grado ministro, sino viceministros, rangos medios, puestos por Luis Fernando Camacho. Así como también hubo autoridades puestas por Samuel Doria Medina, que además después fue candidato a vicepresidente de la propia Jeanine Áñez. Hubo candidatos puestos por el Tuto Quiroga, ¿no? De hecho, él es el primero, no solamente en el Ejecutivo, sino también, por ejemplo, Salvador Romero. Yo creo que él era una ficha de Tuto Quiroga, él es el primero en nombrarlo como posible presidente en el órgano electoral. Después, también de Carlos Mesa, ¿no? No hay que olvidarse nunca de que todos se han llevado una parte de la torta, ¿no? Un pedazo de la torta tenían de participación en el gobierno de Áñez. Entonces, una vez más, bueno, los cobros, los pagos son una muestra para nosotros de que sí ha sucedido una ruptura del orden constitucional pagada, financiada por las derechas, ¿no? Yo no creo que sean solamente nacionales, sino también internacionales, pero todos se han llevado parte de la torta. Alem, ¿tú crees que ahora sí estás del lado del golpe de Estado o todavía? Tenía pendiente el tipo de Gloria Medina de ayer, perdóname, sabías que iba a comenzar con eso. Sí, ya me venía algo. Bueno, cada quien tiene que defender su propio catu, ese catu no es mío. No, para nada, o sea, ya mis gustos perdón, son perdón. Otros. No. Más allá de mi relación política con Unidad Nacional, creo que cada individuo tiene que asumir sus responsabilidades, lo haya hecho o no lo haya hecho, y el señor Doria siempre ha estado delante de las acusaciones que se lo ha hecho, nunca se ha escapado. Veamos cuáles son las reacciones de ahora. Considero a experiencia de lo que he visto del señor Medina Ausa, si no me equivoco, no se va a escapar y va a afrontar lo que posiblemente se le esté acusando. Ahora, volviendo al tema del fraude y el golpe, en caso concreto lo del golpe, yo me voy a abstener a poder defender o asumir algo porque ya hay elementos técnicos. En un principio, por lo menos entre el proceso electoral y postelectoral, había todavía el debate si es un golpe o fue un fraude, que era un debate de rencillas entre uno y otro bando. Entonces, eran eslogans. Pero a lo que ya de manera concreta se está viendo algunos elementos, principalmente económicos, que se ha declarado a partir del señor del Castillo, es que dudo muchas cosas. Ahora se tendría que definir técnicamente concepto democracia y técnicamente concepto golpe, y creo que estas herramientas van a servir para ir definiendo técnicamente, ya no en el debate de si fue fraude o fue golpe. Y en función a eso se está tratando de hacer, por lo menos en el mitin de Cochabamba se leía, se escuchaba, no fue golpe, fue fraude, no fue golpe, fue fraude. Y no sé, con la intención de aún parapetarse políticamente como sectores sociales o con un eslogan que todavía trate de defender a lo ya indefendible que sería el señor Camacho. Y lo indefendible no solo es en las pruebas técnicas que se está mostrando por las transacciones, sino indefendible porque fue el señor Camacho quien afirma y acepta
y cruelmente dan nombres y cruelmente dice que la policía me prestó uniformes policiales para que yo me vista y tiene fotos. Y dice que se vistió de militar gracias a los militares y da nombres. Y bueno, ¿qué te digo, Andrés? No sé si fue golpe, pero hay que definir el concepto de democracia. Natalia, ¿tú cómo ves? El tema de los pagos es algo que se sabía, creo que desde un principio. O sea, incluso Fernando Camacho lo admitió en varias ocasiones, ¿no? Uh-huh. Uno, en el video que lo vemos que está reunido, él dice muy claramente, mi papá cerró con militares y policías. Pero después, bueno, eso diría, no, le están montando el video, lo que sea. Pero después, en la revista, en varias entrevistas, él admite que él hace transferencias de su cuenta personal para movilizar personas. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, a la Unión Juvenil Cruceñista, ¿no? En cargo de comida y movilización, pero o sea, ya hay un pago de gente que va a movilizarse, que son los que generan un poco este estado de terror que se vive esos días en el país. También para mover asambleístas, o sea, él mismo lo admite en varias ocasiones. Hay una bravuconería de su parte que es, pues, ya muy característica de él a este paso, ¿no? Después, el tema de los militares, o sea, igual, o sea, lo hemos visto en uniforme militar, lo hemos visto paseando por el centro de la ciudad con chaleco antibalas, lo hemos visto paseando, entrando siempre con este tipo de ímpetu. Porque claro, él no tenía nada que temer, o sea, el 2019 se aplaudió muchísimo a los militares y a las policías, porque claro, estaban defendiendo a su pueblo, pero claro, muy típico de la derecha, cuando la policía reprime al pueblo, es pues aplaudido, ¿no ve? Pero después cuando se hacen otro tipo de acciones para el otro lado, como lo hemos estado viendo estos otros días, estos policías traidores. Hoy por hoy, tú mismo lo decías, en Cochabamba se estaba pidiendo otra vez a los policías y a las medidas que se vuelvan a unir con su pueblo, unas cosas medio extrañas. Incluso en el mitin se hablaba de liberan a los militares honoríficos que participaron en el 2019, o sea, honoríficos, recibir plata para ejecutar un golpe de Estado. Y recordemos que lo que nos muestra el ministro de Gobierno el día de ayer son los movimientos bancarios que se hacen desde el 5 de noviembre, todos inferiores a $5,000, si no estoy mal, para que no sean detectados. Esto me salta y me llama mucho la atención porque no sabemos desde cuándo existen este tipo de movimientos. Pueden ser desde mucho más atrás, porque como ya lo venimos sosteniendo, o sea, un golpe de Estado no se arma la noche a la mañana. No es que un golpe de Estado empezó a configurarse ese 20 de octubre. Ya había cierto tipo de narrativas, ya se estaban instalando cierto tipo de narrativas desde mucho antes, ya tenías grupos movilizados mucho antes, desde el 10 de octubre en los cabildos que se dan en las distintas ciudades, ya tenías grupos movilizados y el 20 de octubre salen con mucha fuerza, ya con implementos, ya tenían trajes, ya tenían armas, ya tenían cierto tipo de organización, ¿no? O sea, los motoqueros en Cochabamba salen muy con cierto tipo de estrategia. Entonces, a mí me hace preguntar desde cuándo se empieza a generar este tipo de movimientos y quiénes son los otros que también reciben plata. Se ha mencionado a la hermana, al padre, a un par de militares, pero hay que empezar a ver, creo que un poco más abajo, ¿no? Quizás los líderes de los distintos grupos paramilitares que se conforman en ese preciso momento. En algún momento, Galindo señaló que Áñez recibió también un monto de dinero entre $200 y $300 millones. Habría que confirmar ese dato en este preciso momento, estamos hablando en supuestos, pero no sería nada extraño que también haya habido ese tipo de movimientos ya para reafirmar. Ayer lo mencionaba muy bien, el dinero es el gancho final. Puede que hayan sido los últimos pagos o los primeros, porque el hecho de que se hayan hecho de manera tan descarada, Fernando Camacho lo hace desde su cuenta personal, por favor, o sea, es porque estaban buscando y pensaban que tenían mucho más tiempo para hacer desaparecer estos movimientos o, por último, concretar este tipo de movimientos, ¿no? Hablando en supuestos, porque son los datos preliminares que tenemos. Hay que ampliar las investigaciones, hay que trabajar mucho más en esto porque hay personas que están más implicadas, ¿no? Mandos medios, altos, un poco por ahí. Justamente creo que el ministro de Gobierno habló de que estos son los primeros, ¿no? Los primeros descubrimientos, pero que hay más, que la investigación va a ir más a fondo. Mauricio, yo no sé si preguntarte si crees en el golpe de Estado, creo que no. Pero, a ver, ¿cuál es tu opinión? Aunque no lo creas, no hubo golpe de Estado en Bolivia. Yo sé, shock. Hay varios puntos, a analizar. Algo que Ale muy bien dice es el tema técnico, ¿no? ¿Qué es un golpe de Estado? ¿Cuándo se produce un golpe de Estado? Cuando hay una ruptura del orden constitucional
ese es una especie de sinónimo de golpe de Estado. Bueno, en ese caso hubo un golpe de Estado cuando decidieron romper la Constitución, cuando decidieron violar el referéndum del 21F, cuando decidieron... Perdón, pero desde mi punto de vista es una forma... No estoy seguro si el cohecho activo menciona sí o sí dinero, pero me parece que es muy similar al cohecho activo que tres de los seis magistrados que habilitaron a Evo terminaron con cargos bárbaros. Uno de ellos, insisto, en Suiza y su esposa en Bélgica. Esa es una forma de decirle, mira, violar la Constitución, provocaremos una ruptura del constitucional y te vas a ir a Suiza de diplomático. Bárbaro, o sea. Eso también es una forma de pago para la ruptura del constitucional. Ahora bien, más allá de eso, perdón, puse Natalia tiene razón y no me acuerdo... Y no me acuerdo de qué. Siempre. Ah, no, ya me acordé. Camacho presumía que había pagado, ¿no? No es algo que... Es decir, no es algo que se está descubriendo, no es algo que lo ha descubierto el ministro del Castillo, es algo que se sabía y que ahora se está reafirmando, no sé. Ay, perdón, paréntesis. Sí, sí, sí. Que en el periódico Ahora el Pueblo su titular era Camacho dice la verdad. Que cuando había dicho está que había pagado, pues mira, al parecer era completamente... Está bueno el titulador sí. De Ahora el Pueblo. Y en ese sentido, ¿por qué digo esto? Porque no es algo, insisto, algo, no es información nueva. Uh-huh. No es, ahora sí es golpe, ahora se ha comprobado. Porque ella lo había dicho. Y hay algo que dijo la ex senadora, que por cierto era diputada o senadora, Lidia. ¿Pati? ¿Qué diputada? Diputada, que era diputada, por cierto, durante la gestión de años, ¿no? No hay que olvidarse. La gente cree que no hubo asamblea legislativa y hubo, ¿eh? Y ganaba dinero de ahí y todo, por ese caso, ¿no? Hay muchas cosas que se olvidan. La exdiputada Lidia Pat, insisto, diputada durante el régimen de Áñez, dijo algo hoy día que no sonó mucho. Evo y Álvaro tienen que ir a declarar. Y yo estoy totalmente de acuerdo, tienen que ir a declarar. Me da curiosidad, todo lo que se ha pagado, todo lo que se ha pagado a los militares fue para que sugieran a Evo Morales renunciar y por protección, yo creo. Y en ese sentido, obviamente, no puedes pagar, pero ¿para qué más se les pagó? ¿Por qué renunció Evo? Porque literalmente las Fuerzas Armadas se dieron la vuelta por la sugerencia, que también la hizo el de la COP, que sigue, que también la hizo la defensora del pueblo, la ex defensora del pueblo, que obviamente ahora está con cargo en el Estado, porque así funciona, lamentablemente. Entonces, a mí me parece que se necesita mucha información y lastimosamente yo no creo que Evo llegue a declarar. Lastimosamente no creo que García Linera lleguen a declarar. Y solo para terminar, porque es una duda totalmente honesta, según yo, no hay ningún vínculo entre Carlos Mesa y el gobierno. No sé de nadie, muy honestamente, dime ingenuo si quieres, pero yo no sé de nadie de Comunidad Ciudadana que haya estado en algún cargo con años. Eso. Bueno, por alusión, Canela. Sí las hay, por ejemplo, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales durante el gobierno de Áñez, el segundo, el que cambian, era después de Edi Franco, que después se va a Entel, él, voy a ver el nombre en un ratito, pero él, por ejemplo, era el ficha de Carlos Mesa, y había gente además pero que trabajaba en rangos medios, o sea, rangos de viceministros allí, y rangos medios de jefes de unidades, directores, eran etcétera, que eran amigos. Abiertamente... fichas de Carlos Mesa, pero además que trabajaban en campaña de Carlos Mesa, es que esa es la diferencia, pues, ¿no? O sea, que trabajaban en campaña de Carlos Mesa los últimos meses del gobierno de Áñez, como que tenían casi permiso, digamos, de trabajar en campaña para Carlos Mesa. Pero no es solamente el rol de Carlos Mesa, vamos a hablar de Carlos Mesa, pues entonces, no es solamente el rol de Carlos Mesa en el gobierno de Áñez, sino ahora, ¿no? O sea, estaba viendo ahorita, estaba revisando el Twitter de Carlos Mesa, desde la aprehensión de Camacho y tiene abiertos apoyos a él, también de Samuel Doria Medina, por cierto, pero de Carlos Mesa abiertos apoyos a él, pero además que gestiona junto a otros expresidentes de la región un comunicado de apoyo a Camacho, ¿no? Entre los que firman, por ejemplo, José María Aznar, expresidente de derechas del PP en España, Iván Duque, Vicente Fox, Felipe Calderón, Mauricio Macri, Andrés Pastrana, Sebastián Piñera, Jorge Tuto Quiroga, Álvaro Uribe, o sea, los nombres son todos coinciden con esto. O sea, yo no, por eso decía hace un rato, yo no creo que esto sea solamente una movida nacional, sino también
con el apoyo internacional, ¿no? O sea, a veces desde las izquierdas hablamos muy lindo de internacionalismo, pero los que realmente hacen efectiva esto en acción suelen ser las derechas, ¿no? Y la derecha internacional también estaba implicada en el golpe de Estado. Lo hemos visto no solamente desde la OEA, sino también en el apoyo de estos expresidentes ahora, pero de los gobiernos de la derecha de la región. Pues bueno, ya que salió en el tema, y creo que no hay desperdicio para la audiencia ni para nosotros darle profundidad a la discusión, se habló de qué es un golpe. Les quisiera consultar. ¿Alguien de aquí se anima a dar una definición de golpe de Estado? Quizás yo tengo aquí como que hay cierto tipo de definiciones para tratar las acciones, ¿no? Hay un historiador que se llama Thomas Field, que trabaja muy bien el tema de golpe, revoluciones y putsch. No, él trabaja desde tres momentos, ¿no? Cuando él trabaja el tema de revoluciones, porque es importante para poder entender los golpes y los putsch, él va a hablar de que una revolución es un movimiento social desde abajo que genera una agenda política que logra hacer un cambio de estructura. Básicamente es eso, ¿no? Una revolución es un cambio de estructura. Puede ser la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, la Revolución Cubana, etcétera, que han cambiado los modelos de sus regiones y de sus países. Cuando él habla de un golpe, es bien importante entender el contexto latinoamericano, ¿no? Porque el contexto latinoamericano tiene una especificidad muy interesante, que es la del siglo XX, que tiene que ver con el Plan Cóndor. Porque además, rápido ejercicio mental, ¿no? Cuando pensamos en golpe, pensamos en militares, tanquetas, aviones, paramilitares, represiones masivas, todo en 24 horas, ¿no? Y tenemos los casos de Videla, Pinochet, Banzer aquí en Bolivia. Pero es básicamente una élite que se instala, sobre todo militar, que va a generar este tipo de golpes rompiendo la estructura constitucional. Lo que mencionaba Mauricio es una definición muy clásica, además impulsado por el tema de los militares. Lo que sí es interesante y hay que empezar a revisar es la definición de putsch. Putsch viene del alemán, que también significa golpe, pero que tiene otro tipo de connotaciones que van a ser el tipo de golpes que son más de corte del siglo XXI. Últimos de esta época, ¿no? Que en realidad, y también se van a dar en Bolivia durante el siglo XX, por ejemplo, el caso de Barrientos. El caso de Barrientos es considerado más que todo un putsch. El caso de Villarruel también es considerado un putsch. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica? La característica es la masa civil. Cuando tú tienes un putsch, tú tienes una masa civil movilizada de las minorías, nunca es de las mayorías, siempre es de las minorías, de las élites de los países, que se van a empezar a movilizar porque se sienten incómodas con las medidas que se está tomando. Por lo tanto, uno va a empezar a generar cierto tipo de movimiento social y económico. ¿Y qué es lo que están pidiendo? No están pidiendo cambio de estructura, no están pidiendo cambios de modelos, solamente están pidiendo el cambio de el líder porque este líder les incomoda, sobre todo son líderes de corte social. Esa es la diferencia de una revolución, la revolución es de las masas y el putsch viene desde las élites sociales, que se van a movilizar y solamente logran concluir su movilización y logran impulsar su movilización cuando se les suma el carácter armado, es decir, las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que pasa acá el 64, ¿no? O sea, tú tienes una masa movilizada que se va a terminar de consolidar con las Fuerzas Armadas, que es el golpe de Barrientos, ¿no? Lo mismo vas a tener en Brasil el mismo año, el 64, y ahora tienes lo mismo, ¿no? Tenemos los comités cívicos en Bolivia, tienes a las clases medias altas, las que se movilizan, no son un movimiento de masas, pero solamente logran ejecutar el golpe de Estado cuando se les suma la Fuerza Armada y la Fuerza Policial. Es por eso que es un putsch y la característica es totalmente diferente, que es un poco lo que pasa acá, ¿no? O sea, tienes esta movilización de 21 días que no estaba llegando a cuajar mucho, que empieza a tener grados altos de violencia en su momento y solamente se logra consolidar cuando tú tienes el pedido de la renuncia de los militares hacia Evo Morales y los motines policiales. Es ahí donde se consolida el golpe de Estado. Entonces, creo que es importante entender estas diferencias porque uno nace desde una base social muy tradicional, además. Es importante entenderlo. Quizás eso para... Perdón si me perdí en la definición. No, está bien, está bien. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguna definición? No, ¿hay corte o no hay corte? Ahorita lo hace después de tu definición. No es cuestión de definición. Mira, me parece interesante. Espero que la oposición haya visto esa definición porque son argumentos teóricos que todavía se puede utilizar ese término en el siglo XXI, el putsch. Claro, en realidad se utiliza mucho como para categoría teórica. Como categoría teórica. En realidad fantástico. Es una categoría histórica. Si lo han visto a la señorita Natalia, los de oposición, es un elemento técnico que sirve mucho para
adecuarlo al juicio y no decir fue golpe. Me parece muy interesante. Mira, va a haber elementos técnicos que van a definir fue golpe, no fue golpe o fue puch, digamos, en función a las características legales que pueden hacer los defensores. Pero me parece interesante ver el análisis político. Mira, recordemos el 2003, motín policial hubo a favor del pueblo, de las masas. Pequeñas, grandes, rurales, urbanas, hubo. Hubo una fracción de los militares porque ya había oposición. Inclusive Santa Cruz, los militares que habían aquí ya no querían reprimir al pueblo y prefirieron hacer cambio. Se los llevaron a Santa Cruz y trajeron a los militares cambas, por así llamarlos, para que repriman. Entonces también hubo no sé si llamarle motín o rebelión o abstinencia legal de los militares para la represión. Y es lo mismo que pudo haber pasado aquí. Se tendría que analizar ese factor, considerando que no solo fue el ejercicio militar que le llevó al poder a la señora Áñez, sino hubo un conflicto social de base, rural, urbano, llámale como lo quieras llamar, los pititas que se los ha denominado, que han empezado a cuestionar y arrinconar al Estado. Uh-huh. Y eso está dentro del análisis político. Gracias. Ahí vamos. Una cosita, el putsch no es excluyente del golpe de Estado. Exacto. Eso es muy importante entender. Pero hubo putsch, pero también hubo golpe de Estado. No, se tendría que redefinir. Ahorita vamos a seguir con esta discusión. Ahorita continuamos, vamos con el corte y ahorita volvemos. Estábamos discutiendo qué es golpe de Estado a propósito de esa discusión que renace a partir de las revelaciones de transferencias bancarias misteriosas de Luis Fernando Camacho a altos mandos militares. Alem nos daba la última definición. No sé si quieres ir vos, Canela, de ahí pasamos con Mauricio. Sí, a ver, yo quiero trasladar un poco las definiciones que ya se han dado a lo que ha pasado el 2019. ¿Por qué ha sido golpe para mí? ¿Por qué el 2019 hubo un golpe de Estado en Bolivia? Uh-huh. Primero que yo no creo que las protestas que hubo en las calles hayan sido partes constitutivas necesariamente del golpe de Estado. Y más bien yo creo que son una cosa relativamente legítima. Creo que legítima para las personas que se movilizaban. O sea, yo creo que la persona que estaba en el cabildo Jailón del Chuquiagamarca se creía honestamente estar ahí. O sea, yo no creo que haya habido maldad detrás de eso necesariamente. Sí creo que había racismo, creo que había colonialismo, creo que había, que era una forma patriarcal de hacer. Eso es otra cosa, pero era una cosa legítima del estar ahí presente, ¿no? Y además que mi análisis de las movilizaciones del 2019 generalmente también tiene muchos elementos de autocrítica, ¿no? Al movimiento al socialismo, al gobierno de Evo Morales, a una despolitización que hubo en el gobierno que hace que la gente no entienda realmente lo que era un proceso de cambio y que si te decían hubo fraude, te movías, ¿por qué te lo creías? ¿No? O sea, no creo que en ese momento de las movilizaciones, que las movilizaciones sean parte constitutiva del golpe de Estado. Sí creo que en el momento en que las fuerzas de orden públicas que monopolizan la violencia, que monopolizan las armas, demandan a un presidente constitucional su renuncia, ahí hay un quiebre constitucional. Sí creo que cuando una señora se autoproclama en una asamblea legislativa vacía, faltando todos los reglamentos de justamente de la Asamblea Legislativa, ahí otra vez creo que hay un golpe de Estado. O sea, son otros los elementos, evidentemente quizás más técnicos, que se adhieren además a las definiciones que han dado los compañeros. Está bien, las movilizaciones sí las critico, no es que las defiendo, ¿no? O sea, sí creo que hay una, lo que decía un poco la Natalia con la definición del putsch, creo que hay una movilización de las élites instrumentalizada, oportunista, racista, clasista. O sea, hay, las movilizaciones no son defendibles como tal, pero no son no es por eso que hubo golpe de Estado. Es por eso que yo no creo en la falsa discusión de fue fraude o fue golpe, ¿no? O sea, realmente no es que si hubiera habido fraude, también pudo haber golpe. Si hubiera habido golpe, y al revés sucede exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, creo que sí creo que no hubo fraude, eso lo dejo recalcado, pero no creo que esa sea la diferencia, ¿no? Sí creo que hubo un putsch, según la definición de Natalia, me parece genial también, pero el golpe de Estado se da por otras circunstancias, ¿no? Se da en otros elementos. Uh-huh. Mauricio. Ya no tengo. No seas resentido. Mira, yo justamente mientras hablaban, más o menos trataba de plantear un concepto de golpe, basándome mucho en Dermisaki, ¿no? Que la general lo debe ubicar, que es un abogado, lamentablemente, pero es muy bueno, experto en derecho constitucional, que él define gobierno de facto,
no define golpe de Estado, define gobierno de facto. La lógica de gobierno de facto es básicamente que quien detenta el poder no obedece al poder constituyente. Es decir, quien detenta el nadie que detenta el poder es legal. Y ahí yo vuelvo al punto. Existen cuatro poderes. La Asamblea Legislativa, electa por el pueblo, seguía detentando el poder. Uh-huh. En parte por eso es que yo cancelo el tema de... O sea, yo no estoy de acuerdo con que haya habido un golpe de Estado. Ahora bien, algo interesante, y aquí voy a decir algo que no me conviene. En todo caso, lo que yo creo que sí habría que ver técnicamente para ver si es que hubo un golpe de Estado o no hubo un golpe de Estado, al menos parcial, es justamente lo que decía Canela. Si es que al asumir el cargo Jeanine Áñez, se está violentando al poder constituyente. Uh-huh. Pero sí, al poder constituyente, que es el pueblo. Uh-huh. Y honestamente yo he visto muchas explicaciones jurídicas, uh-huh, de por qué y cómo asumió. También he leído las memorias de la Iglesia, que obviamente no van a ser muy aplaudidas acá, pero que tienen cierta información interesante, uh-huh, respecto a las reuniones que hubo también con gente del Movimiento del Socialismo. Iba a citar una parte que es específicamente sobre Adriana Salvatierra, pero creo que no vale la pena. Más o menos por ello creo que va el punto. Pero hay temas bien interesantes. Lo que estamos viendo acá, y con esto termino, aunque va a ser un poco más largo, es que estamos volviendo a la lógica de ¿eres pitita golpista o eres un fraudulento, fraudulento totalitario bolchevique? Y yo no sé si ese debería de ser el camino. Yo no sé si a la oposición le conviene polarizarlo otra vez y volver al punto de no fue golpe, no fue golpe, no fue golpe, fue fraude, fue fraude, fue fraude. Tal vez al MAS sí le conviene volver a este punto porque es algo que los unifica. Uh-huh. El discurso, la narrativa golpe es algo que unifica al movimiento del socialismo. Yo creo que nadie del MAS va a decir no hubo fraude, fue golpe. Y eso los unifica. Entonces yo creo que en ese sentido la oposición tiene que ser inteligente y tiene que darse cuenta de que esta narrativa no le conviene. No porque no tenga la razón, no porque yo creo que hay que decirlo abiertamente. Hubo fraude desde mi punto de vista, se violó un referéndum, se violó la constitución, las marchas hicieron mucho. Pero no sé si debería ser la agenda. Tal vez la oposición debería de moverse un poco. Uh-huh. Sí, claro, adelante, adelante. O sea, Mauri, tú dices que la Asamblea Legislativa seguía funcionando durante el gobierno de Jeanine Áñez. Sí. Y que eso demuestra que seguía manteniendo el poder. Sí. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa vacía es que se proclama Jeanine Áñez, ¿no? Entonces hay una cuestión también relativa y me puedes conceder un poco de esto, ¿ves? No es la Asamblea Legislativa que debía poner a la presidenta o presidente la que pone a Jeanine Áñez. Por ende, no ha hecho uso de ese poder para que Jeanine Áñez sea... Pero a partir de una decisión de otro poder, que es el Tribunal Constitucional, de una decisión del Tribunal Constitucional que establecía el tema del vacío de poder del 2001. Hizo un comunicado. Que tenía que ser ipso facto. No, del 2001. No es lo mismo. No el comunicado del 2019, sino una decisión del Tribunal Constitucional que determina que no puede haber vacío de poder, que fue del 2001. Está bien, y la Asamblea Legislativa tiene, de acuerdo, y la Asamblea Legislativa tiene reglamentos y procedimientos específicos para elegir. Y ya había asumido en algún momento la presidenta. Jeanine Áñez no tenía por qué ser presidenta del Senado, de ninguna manera. Como pasó unos meses antes, cuando el gringo González termina deja de ser presidente del Senado, hay toda una elección, se cumple el procedimiento en la Asamblea Legislativa completa, llena con quórum, digamos, para que asuma Adriana Salvatierra como presidenta del Senado. Tenía que suceder exactamente lo mismo para ver, digamos que hubiera habido lo del orden constitucional, te lo concedo, pero no se ha cumplido el procedimiento de la Asamblea. Por ende, no se está haciendo uso de este poder constituyente del que estás hablando. La Asamblea Legislativa no ha sido utilizada, no se ha pronunciado para que Jeanine Áñez sea presidenta, no ha utilizado ese poder del que estás hablando. Es que en súper cortito y con esto. Ya, perdón. Pero hay resoluciones, y alguna vez en este programa yo leí de cómo Jeanine Áñez ya había asumido la presidencia del Senado sin necesidad de ningún tipo de... Es que eso no es legal, no es posible. No, pero ya lo había hecho. ¿Solita?
antes del 2019, porque no se cumplió el quórum. Literalmente se sale Adriana Salvatierra por X motivo. Ah, una cosa es suplencia, eso también es real. Es lo mismo que hablábamos. Pero presidencia, es que volvemos al tema de que... No es lo mismo. Una cosa puedes reemplazar temporalmente al presidente del Senado, pero otra cosa es nombrarte presidenta del Senado y eso tiene procedimientos, pero está clarísimo en el reglamento del diputado. Senadores. Ya lo había hecho sin cumplirse, pero sin no, votar. No. Sin... Lo ha hecho temporalmente. Temporalmente, quizás. Es que volvemos al punto. Pero es que eso es una cosa de 3 semanas, pues, desde en ausencia de la máxima hasta en ausencia incluso del presidente creo que del día, Senado. Pero volvemos al tema, ya lo había hecho. No, pero, ningún... a ver, Mauricio, bueno, para ser presidenta del Senado tienes que cumplir, tienes que hacerte elegir en la Asamblea Legislativa como presidenta del Senado. Ya lo había hecho de manera automática y voy a buscar la resolución para mañana. De acuerdo, mañana hablamos de esto. Perfecto. Y, yo también. Igual creo que es importante que se habló de esto, de una... ¿Dijiste que el Tribunal Supremo se había manifestado? No, una decisión del 2001 fue la que... Bueno, no, pero, el comunicado del 2019, que igual me parece importante. ¿Eh? Que, bueno, es que es justamente irregular porque en todos los estatutos del Tribunal Constitucional no existe la figura de comunicado. No tiene ninguna atribución de dar comunicados, tiene sentencias. Y no pudo, o sea, tendría que recurrir una sentencia. Y hasta las circulares pero, tienen. ¿No? Pero vuelvo. Pero, yo hablo de una decisión del 2001 que en realidad lo terminó habilitando y prácticamente nombrando al presidente rápido a Tuto Quiroga. Como vicepresidente, ¿no? Que era, claro. Bueno, igual, un poquito más... Si les parece un poquito más de esa discusión, que igual hay otra pregunta más que me parece importante que hay que tomarla para finalizar el programa de hoy. Pero el doctor Fernando Mayorga, sociólogo de Cochabamba, él en algún momento en esta discusión de si fue golpe o no fue golpe de Estado, él decía una definición básica de golpe de Estado, así de manual, es que uno de los poderes del Estado, un órgano del poder, derroque al otro órgano de poder y en ese proceso hay una conspiración interna. Por eso históricamente es el ejército un órgano de poder quien derroca al presidente o derroca a la asamblea o también pasa que el parlamento derroca a su presidente, un golpe parlamentar o el presidente derroca al parlamento. Hace unos, ya debe ser cuánto, un mes, una semana decíamos o fue Castillo quien le dio golpe a su parlamento o fue el parlamento el que le da golpe del Castillo. Diferente a las revoluciones, como dice Natalia, en el hecho de que hay un movimiento popular que desborda al Estado. Ahí para decirlo, del 2003 hay un movimiento social que no es que el ejército conspira contra Goni, sino el ejército mata más de 70 personas y se ve realmente enredado y se escapa, ¿no? Y se mantiene ahí el orden. En cambio, lo que pasa en el 2019, me parece, es que justamente tienes un órgano del poder que no solo... Sí, sí, me parece, claro, todo está en duda, todo está en debate, por supuesto. Que la fuerza del ejército no solamente sugiere, sino que ya desautoriza al presidente desde la madrugada. Por eso Evo se va antes de la sugerencia del aeropuerto del Alto y ya Tuto Quiroga está dando las órdenes. Y creo que eso es el momento del golpe de Estado. En el mundo que esos poderes fácticos ya están actuando para derrocar a esto. Y bueno, por respecto a lo del parlamento, si digamos, decimos que Pedro Castillo dio un golpe... A su parlamento. Su parlamento sigue funcionando y ahora tiene una nueva presidenta. No quita el hecho de que haya habido un acto. Y si tomamos que el parlamento le dio golpe a Pedro del Castillo, ahora hay presidente y hay parlamento. No quita que haya golpe. Un acto de interrumpir. Fue dentro del reglamento, fue dentro de la ley lo que hizo al destituirlo, ¿no? Pero no quiero monopolizar mucho. Pero ojo que sugerir es parte de la ley, o sea, permite la ley orgánica de las Fuerzas Armadas sugerir tomar medidas. Entonces yo no sé si lo desautoriza. Por eso me gustaría saber cuál es la declaración de Evo. ¿Por qué renuncia? O sea, ¿porque le sugirieron? No sé. A mí también me parecería bien que declare, no como acusado, evidentemente. Uh-huh. Que declare también, me parecería mal. Uh-huh. Bien, un poquito dejando este tema de lado, seguramente saldrá más adelante. ¿Quieres tocar la palabra un poquito? Te toca Natalia, si no te robo tu tiempo. Si quieren, seguimos con esto. Un minutito sí, así cortito, o sea. Creo que hay un tema con el trabajo de la memoria que es súper importante empezar a hacerlo, ¿no? O sea, en Bolivia hemos trabajado tan poco sobre el tema de las dictaduras que todavía hay mucha gente que dice que en los 70 no hubo dictadura. O sea, a ese nivel. ¿En serio? Hay mucha gente que dice que en los 70 dicen, no hubo dictadura, es más, era lo que tenía que hacerse. Ajá. A ese nivel. En Bolivia no hemos trabajado el tema de las dictaduras, no hemos trabajado el tema de los golpes. Es por eso que todavía entender lo que significa un golpe de Estado es tan complicado. Porque no es algo que está fresco, no es como en la Argentina que hay un trabajo permanente o en Chile que tienes un museo de la memoria que te mantiene muy fresco el tema de lo que significa un golpe de Estado. O sea, un golpe de Estado significa lo que Canel evidentemente decía y tú en algún momento mencionabas, esta ruptura de los poderes fácticos del Estado donde empiezan a sobreponerse uno sobre el otro y ya no hay ni siquiera coherencia. Uh-huh. Y se genera cierto tipo de líneas, ¿no?
Entonces, es por eso que en Bolivia nos está costando tanto entender que el 2019 fue un golpe de Estado, porque no lo tenemos trabajado ni siquiera en temas históricos ni en temas de memoria. No es algo que tenemos presente, ¿no? O sea, a mí me pasa, o sea, lo que hacen en la Argentina es fantástico, ¿no? O sea, bajan el cuadro de Videla. Acá no hemos podido hacer eso con ninguno de los dictadores que hemos tenido, y hemos tenido más gobiernos dictatoriales que democráticos. Entonces, me parece que es un tema que tenemos que empezar a trabajar desde el presente, porque el momento que entendamos que el 2019 se da este golpe de Estado con nuevas características, vamos a poder empezar a trabajar los golpes de Estado tradicionales. Así, Helen. Voy a calcular. Mira. Brevemente, brevemente. Dos minutos. Mira. Adelante. Canela decía racismo y racistas y clasistas. Fausto Reinaga, Felipe Quispe y otros tantos son clasistas y racistas, por supuesto, y están en sus libros y en sus declaraciones. No, no juguemos a ser víctimas de ellos, son los clasistas y nosotros no. Segundo elemento, a ver. Yo venía de mala gana en esta temporada porque dice, pucha, ¿cómo defiendo a esto que casi es indefendible, con pruebas y todo ese tecnicismo que está apareciendo? Pero Natalia, gracias, no he visto asesores de histórica, ¿qué sería esa historiadora? Historiadora. Algún historiador como asesor, lo que dijo Natalia es fantástico. Y es en función a cambiar el discurso de la narrativa, y eso me parece interesante. Vayamos, militar, alianza... Pacto militar campesino. Si el campesino toma el poder en alianza militar, ¿es golpe? No, como idea. No es golpe. Porque ya hay una relación política al pacto militar campesino. No es golpe. Cuando los milicianos seminaristas estaban aquí ¿En qué se llama este parque? En la Icacota, eran los milicianos, los guerrilleros, el brazo armado de la revolución. Entonces, estas construcciones de narrativas, lo que se llamaría, pueden ser volteadas. Pueden ser la revolución de los pititas. Entonces, eso no se lo está trabajando. Y ahí la mejor escuela, cuando se dice la mejor forma de defenderse es el ataque. Ahorita todos los libros, dos o tres que han salido sobre el movimiento del 2019, es nosotros víctimas de la antidemocracia del masismo. Pero no se pone nosotros como los revolucionarios de un monopolio de la democracia. Y eso puede ser interesante. Me parece luces lo que dijo Natalia hacia la oposición. Muchas gracias. Se le tiene que reconocer constantemente. No importa. La historia está basada en documentos y en hechos reales. Funciona, en función a la narrativa. En función a la narrativa. Y es ahí donde siempre hemos generado el debate. O sea, primero, no hay asesores coherentes. Un asesor coherente, Natalia, hacia la oposición, por supuesto. Segundo, no hay capacidad intelectual de construcción de un algo. Lo que dice Natalia, si de las dictaduras 70, 80, no se ha escrito nada, pese a que hay bastantes documentos, según ella, que es la experta, no se los ha trabajado. ¿Qué se ha trabajado del 2019 teóricamente? ¿Qué se ha trabajado del 2019 como propuesta de análisis? Básicamente nada. Básicamente nada. Y en función a eso, creo yo, que el aporte de los pititas, nosotros de la oposición, es construir bases teóricas, bases técnicas de decir, no fue golpe, no fue fraude, fue un proceso revolucionario que empieza el 2019 y sigue trabajándose en el 2022. Me parece muy interesante. Creo que Robert Brockman lo intentó. Sí. Se llama Revolución de las Pititas, su libro. Entonces, realmente lo intentó. Super. No es que no lo haya hecho. Es que es uno o dos libros, no hay más. Capaz, no, claro, alguien con más luces también quizás, ¿no? Será necesario. Porque bueno, son etnografías de queja, digamos. ¿Qué te pasó? Ajá. Uy, sí, me golpearon. Claro. Y pare de contar. Claro. Simplemente igual decir, ponte, Chávez hizo un golpe, ¿no? Y, Chávez y, trató incluso. Claro, y hizo un golpe. Sí, sí, ¿no? Sí. Yo como revolucionario. Pero no deja de ser un golpe, porque fue del ejército, ¿no? Y claro, movimiento popular, pero era el militar el que iba a tomar el poder, ¿no? ¿Fue malo ese golpe? Sí. ¿Cómo? ¿El venezolano fue malo ese golpe? ¿Fue malo? Falo. Mira. El golpe del 2019 viene acompañado de un putsch, el golpe de Venezuela viene acompañado de una revolución. Yo creo que ahí hay que... Las personas que han ido, jóvenes, estudiantes, que vienen desde el 2016 haciendo toda una camada de acciones políticas contra el gobierno, implica una revolución. No cambiaron una estructura, eso es el no importa. La revolución del 17 en Rusia no empezó el 16, empezó 40 años antes.
y desde ahí empieza un proceso revolucionario. El proceso revolucionario marxista es categoría. Claro, pero sin duda alguna lo que pasó con el gobierno de Jeanine Áñez no fue una extensión de derechos y beneficios, no, fue una reducción, una contracción de ciertos derechos conquistados. En función a que fue el principio, no fue el nudo ni el final. O sea, yo considero que hay golpes de Estado de izquierda, hay golpes de Estado de derecha. No es como que el golpe eso le pertenece a un polo ideológico. Sin embargo, lo que para mí define una revolución no es como ya se puede, sino el proceso posterior de si logras ampliar derechos, si logras mayor igualdad, por ejemplo, el derecho al voto, el derecho a yo qué sé, etcétera, o más bien tienes una contracción de derechos como ponte la Alemania nazi, ¿no? Que incluso llegó por democracia, pero no supone una revolución. Claro, pero, bueno, pero es proceso revolucionario, no es la revolución. La revolución del 17, como otras revoluciones, no eran de un año al otro año. Claro, eran procesos revolucionarios que pueden empezar el 2019 y quizás concluir el 2025 en un proceso electoral justo. Nunca lo sabremos. Bueno, vamos, pocos años. Vamos a hacer una pregunta para esta en la última ronda, que es, bueno, ya tenemos a Jeanine Áñez detenida, sentencia de 10 años. Ah, perdón, tenemos mensajes que leer antes de que me olvide. Mil disculpas, para igual incluirlas en las discusiones. A ver, los leemos por favor en pantalla. Buenas noches, irreverentes. No es de extrañarse que la derecha siempre está financiando en adoctrinamientos de carácter paramilitar e ideologías fascistas, así también mediante logias y grupos de élites racistas y clasistas. Hoy en día están camufladas en supuestas ONGs que realizan diversos estudios socioculturales que en territorios indígenas para ideologizar y aculturalizar y provocar conflictos entre ellos para fines netamente territoriales y de carácter capitalistas, como está pasando en el norte de La Paz. Y es lamentable, me imagino que se refiere a los yungas, y es lamentable cómo ahora están queriendo utilizar recursos de las universidades para generar más violencia. Gracias atentamente, Bríger. ¿Qué tal, Bríger? Muy buenas noches. Gracias por escribirnos nuevamente. Vamos con el siguiente mensaje. Buenas noches, irreverentes. Andrés, ¿por qué no reproducen las declaraciones del ministro de gobierno? Porque parece que los camachistas no saben ignorar las fechorías de Camacho. Ignoran, perdón, las fechorías de Camacho. Para los analistas hay golpe duro y golpe blando. Muchas gracias por su mensaje. Las transmitiremos mañana, es el compromiso. Y esos serían nuestros mensajes. Ahora sí, vuelvo a la última pregunta de este programa de hoy. Como les decía, detenido está Jeanine Áñez, detenido está Camacho, detenidos están militares de alto mando, como el mismo Jorge González III, quien habría recibido el dinero de Camacho, está detenido en Palmasola. Tenemos a Murillo también detenido en Estados Unidos, tenemos prófugo a Fernando López, entre una camada de gente del gobierno de Jeanine Áñez. Hay varios militares, varios policías y las principales cabezas ahora de ese gobierno están detenidos. La pregunta es la siguiente, ¿se ha hecho justicia con esto? ¿O todavía no hay justicia? Empezamos contigo, Ale. ¿Justicia en función a qué? Justicia en función a la inconformidad de una gran población que urbana justicia, frente al Estado, justicia frente a la legalidad, de la condenamos a la Áñez para limpiar imagen de los partidos políticos, justicia en función a qué, Áñez en la cárcel, Evo libre y no hay un discurso de por medio, justicia para los que han fallecido, los familiares que siguen vivos, justicia en función a qué. Dímelo tú. No, es que tú me la tienes que definir como pregunta. Es que para mí hubo un sector muy grande de la población que demandó justicia. Cuando entró al gobierno del MAS, incluso votó, aunque no eran del MAS, pero votó porque querían justicia. Porque ellos se sintieron de alguna forma violentados por lo que fue en el gobierno de Murillo y de Jeanine. ¿Tú crees que hubo de Lidia Patti, por ejemplo? Uno de los, cortito, uno de los textos que leí cuando la señora Áñez sacó su título en costura, si no me equivoco, decía... te odio por habernos traicionado y te lo mereces estar ahí, decía. O sea, era alguien que ha trabajado sobre el tema, ha estado con todo el tema de los pititas, ¿no ve? Pero pese a ello te felicito. O sea, también lo justo es que los traidores estén dentro de la cárcel, porque te han traicionado. Quiérase aceptar o no, hubo una masa social que está inconforme hasta ahora, aunque no sea visible, está inconforme con las políticas del gobierno, con sus discursos del gobierno, que son racistas y son clasistas. El MAS es racista y clasista y fragmentado. Él dijo, el señor Arce, 55 es mi partido, el 55%. El resto son de oposición, nada más. Esa es su lógica racista y clasista del gobierno. En función a eso hay una inconformidad. Y esa inconformidad no se la está sabiendo satisfacer. Y esas inconformidades con el encarcelamiento de estos sujetos, ¿fue justo? En algunos casos sí. Entonces la pregunta que yo también hago es justo que el señor Evo Morales, por todo lo que hizo,
¿debería estar en la cárcel? Perfecto, ahí queda la pregunta. Natalia. Creo que estamos camino a la justicia, ¿no? Uh-huh. Porque había dos premisas muy importantes para el 2020, ¿no? O sea, justicia y estabilidad económica. Estamos camino a la justicia. Natalia, solo como preguntita. La justicia es corrompida y dañada. No, mi tiempo, después, mañana. Estamos hablando de que hay un proceso hacia la justicia. No es la primera vez en la historia de Bolivia que se juician militares y policías, y para mí eso es un avance enorme. Entonces, hay un proceso en el que por fin se está empezando a trabajar de manera la memoria activa, que está llevando a cabo este tipo de juicios, ¿no? Es lo que la gente pedía, justicia. Que se enjuicie a Ana Camacho, que se enjuicien a los militares, a Yanine Áñez, por todo lo que han hecho, ¿no? Entonces, yo creo que es un paso. Falta mucho, hay que trabajar mucho más. Pero el hecho de que ya se haya dado en este tipo de coyunturas y en estos años tan pronto, me parece que ya es un gran acierto. Gracias, Natalia. Mauricio. Brevemente, que nos está pisando. Sí, yo no sé si se puede hablar de justicia en Bolivia. Así, de simple. Yo le pregunto a la gente que lamentablemente ha tenido algo que ver con justicia. ¿Alguna vez tuvo justicia? O sea, literalmente violadores de niñas que les dieron arresto domiciliario con sus hijas, a las que habían violado. ¿Hay justicia en Bolivia? García Sayar, en el informe de las Naciones Unidas y el GIEI, pidieron, hay que reformar la justicia. Mientras no se reforme la justicia, vamos a tener algo muy grave, que es, tú eres opositor, te proceso y te meto preso. Porque mataste, bárbaro. Tú eres del movimiento del socialismo y mataste, insisto, en Panduro, en Hotel Las Américas, en Caranavi, no te preocupes, eres del MAS. A ti no te voy a procesar. En la medida en la que no haya justicia, insisto, para ambos lados, no se puede hablar de justicia. ¿Y para la sociedad en general? Obviamente, sobre todo para la sociedad. Creo que cada uno, que la aprehensión de Camacho, la detención de Camacho y de cada uno de los golpistas que en este momento, que ya has nombrado, están ahorita tras las rejas, es un paso hacia la justicia, evidentemente, pero también creo que tiene que acompañarse de otras cosas. Cuando Lucho Arce asume la presidencia, él ofrecía reactivación económica y justicia como una cosa general también, ¿no? Como una cosa a la que había que darle más contenido, que hay que darle más contenido todavía. Justicia es que Camacho está en la cárcel hoy y que vaya a tener un proceso limpio y que también pague por cada uno de sus delitos. Sí, evidentemente. Pero justicia también es el desmantelamiento de la Unión Juvenil Cruceñista, de la Resistencia Juvenil Chala, procesos contra Tuto Quiroga, Doria Medina, Carlos Mesa. Él mismo decía, o voy a la presidencia o voy a la cárcel. O sea, falta todavía, son pasos certeros, evidentemente, pero falta todavía darle contenido y darle más potencia a esto, acompañado también, y en eso voy a estar de acuerdo con Mauricio, con una reforma de justicia. Muchas gracias a todos los irreverentes, las irreverentes, y gracias a ustedes. Nos vemos mañana, el viernes por la noche. Construyan, subrayen, pero no huyan, que alarman. Agitación comunitaria es combustión espontánea. Encarman karma en vida humana. Mi alma emplea, guerrea, mapea en miscelánea.